Ahora sí, vaya Carmen. Bueno, soy Carmen Ramos, soy parte de la Red de Mujeres y soy parte de una asociación civil que se llama Tlalic Yoloctli Guanemilistli, que quiere decir tierra, corazón y vida. Y trabajamos aquí en la región y desde el 2017 organizamos la Red de Mujeres. Aquí vamos a presentar a algunas de las compañeras. Mi nombre es Felipe de Jesús Martínez Dolores, vengo de una comunidad de Tampate, de Aquismón. Yo edica en Bordado Tenec, en Punto de Cruz. Buenos días, mi nombre es Rosa Elena del Ángel Mateo, yo vengo de la comunidad del Aguacate, municipio de Aquismón, soy productora de café. Muy buenos días, mi nombre es Hermelinda Vasco Bautista, vengo de la comunidad de Escuatitla, San Martín Chachicautla y Bordado Tenec. ¿Va muy rápido o con el nombre y ya, verdad? Hola, yo soy Sara Ramos y soy productora de vainilla. Mi nombre es Plácida Reyes Amado, yo vengo de la comunidad de Tenecho, municipio de Tampamolón, y mi bordado es el náhuatl. Buen día, soy María de la Luz Flores Bautista, y soy de Tlalajas, trabajo el diseño y la aplicación de bordado Tenecho. Buenos días, yo soy Adelina Andrés Antonio y vengo de San José de Tlajumpan, que tengo productor de carambolo y huevo. Hola, buen día, soy Gaby Ramírez, productora de canela, y también estoy, ando con la Red de Mujeres, ando taller de baño. Bueno, todas las que estamos ahorita en la red, de algún modo hemos recibido estudiantes de diferentes universidades, para que salgan de la universidad y conozcan actividades prácticas, y entonces todas nos volvemos maestras. Y lo hacemos casi siempre de la misma forma. Nosotras esta vez queremos enfocarnos en una experiencia que tuvimos con la UASLP hace 2 años más o menos, y que nos permitió hacer algo más ordenado, aunque realmente iniciamos a hacer esto desde el 2013 con Gerardo y estudiantes de la Cuauhtémoc, que es una universidad privada. En aquella ocasión, los estudiantes se quedaron en las comunidades y convivieron toda la semana en actividades culturales y productivas de cada familia. Y así hemos estado recibiendo también. El último grupo que tuvimos fue del Colegio de San Luis, que fueron los estudiantes de maestría a conocer sobre la producción de la canela. De esta manera, las parcelas y talleres se vuelven las aulas que liberan a los estudiantes para que puedan reconocer que hay muchas labores para realizar. Y no requieren solo verse como empleados o empleadores, sino también como parte de un desarrollo comunitario en el que todas y todos nos vemos igual. Entonces vamos a ir platicando el antes, durante y después de esa experiencia con 3 preguntas que pasamos ahí, que a ver si nos pueden ayudar a que ustedes la vean. Porque tiene fotografías, pues también quisieran. Y si no, pues aquí vamos como contestándolas. La primera, ¿cómo nos organizamos antes? ¿Cómo preparamos el camino? Y nos va a platicar Sarale. Bueno, yo ya platiqué un poco los antecedentes de la USLP, pero de esa experiencia, solo cómo sucedió antes de que trajéramos a los alumnos. Bueno, la primera parte fue donde tuvimos unas pláticas con directivos de la universidad, y entonces ahí dimos a conocer las experiencias que ya habíamos tenido, donde las comunidades son espacios de aprendizaje para los jóvenes. Entonces, ahí se asignó una de las directoras del programa, dijo: yo me lanzo con mis maestros para explorar los
pues los saberes, las experiencias, no se ve, creo, las experiencias de que ellos ya tenían antecedentes porque también habían trabajado en otros lugares cercanos a San Luis. Sin embargo, la relación como que ahí se había agotado, había terminado. Entonces, esta directora juntó un grupo de profesores que daban cierta materia o ciertos talleres, y ellos hicieron una visita donde Carmen aquí en comunidad juntó algunas de las artesanas para que compartieran su experiencia. Entonces hicieron un viaje estratégico de solo 3 puntos donde se juntaban varias representantes de grupo y explicaban pues su artesanía, su actividad. Hubo desde cocineras tradicionales hasta artesanas y productoras del campo, y entonces explicaban un poco su contexto, mostraban su trabajo. Y eso ayudó a que los maestros identificaran cuáles son los aprendizajes que iban a poder canalizar de los alumnos y que seleccionaran también como un territorio, porque al final Carmen les hacía un mapeo y todo de dónde están, de qué tipo de productoras habría, pero pues al final se fueron conectando porque los profesores veían si había como, este tema lo veo con mis alumnos porque tocamos materiales locales y el uso, o si el tejido, o si las combinaciones de colores. Entonces había ciertos temas que les parecían muy atractivos para poder vincular hacia sus clases y que esto fuera pues un aprendizaje eficiente. En esa participación con las artesanas estuvo Luz en la comunidad de Tanjasnek y nos va a platicar más o menos ¿qué preguntas tenían los maestros? ¿Qué inquietudes querían saber? Sí, sí te oyen. Dicen que no. Pregunta si te oyen. Habla fuerte. Están traduciendo porque hay gente que no habla español. Bueno, bueno, como ya es un poquito como que de tiempo, como que quise hacer recordatorio, ¿ah? Y le voy a platicar de lo que me acuerdo, ¿ah? Que llegaron a la comunidad y pues claro que pues todo desconocido para los alumnos. Entonces, las compañeras estuvieron explicando, con los maestros. Bueno, y las compañeras estuvieron explicando paso a paso cómo se elaboraba una artesanía, desde la prenda hasta aplicar la artesanía. Entonces, también y también los colores, las imágenes que se plasmaban en la prenda, y también pues la distancia que uno recorre para poder tener un aprendizaje. Bueno, en esa parte hubo mucho trabajo como de logística, en el que nos estuvimos organizando para poder decir qué grupos estaban interesadas en participar y recibir a algún alumno, y luego también cuántos grupos eran y de qué manera estaban organizados, si eran grupos familiares o si eran grupos comunitarios. También la distancia que estaríamos estableciendo desde la carretera hasta la comunidad, porque en algunos casos había que realizar traslado, no están en la mayoría no estaban en cabecera municipal. Y toda la cuestión de seguridad también estuvimos viendo en qué comunidades las autoridades locales nos podían apoyar a mantener como el espacio seguro, que en realidad para nosotras es que así es la vida cotidiana, no se requería hacer un día especial de cuidado, pero como eran estudiantes de la ciudad, pues se imaginaban que sí,
y pedimos apoyo a las comunidades y sus autoridades locales. Entonces, otro cuidado que hubo antes fue decidir ya la, ¿cómo se le dice? La agenda. Cuando sucedió ya el acuerdo con los maestros, tuvimos una nueva reunión en la que ya dijeron en qué comunidades les interesaba platicar, trabajar, y tuvimos nosotras como organización hacer un acuerdo con la el ayuntamiento para que nos ayudaran en el traslado de los grupos, porque llegarían en un solo autobús 90 estudiantes que se repartirían en 5 municipios y aproximadamente 9 comunidades. Entonces, desde el punto donde llegaban, teníamos que hacer algunas distribuciones y los ayuntamientos nos pudieron colaborar en hacer esos traslados pequeños. Para la fecha de inicio, otro acuerdo que hubo que hacer antes, perdón por el descuido, es quién daba de comer. Las familias se organizaron para tener la comida de desayuno o comida de mediodía para poder atender a los estudiantes. Y también es importante decir que la universidad solamente cubrió el préstamo de los autobuses y el diésel y el permiso. Y luego cada estudiante pagó su hospedaje, porque lo tuvimos que hacer en un lugar central, no en cada casa. Y las familias que enseñaron, las mujeres, dieron la comida y los materiales con los que los estudiantes aprendieron. También es importante señalar que eran estudiantes de diseño gráfico, no, de diseño industrial. Por esa razón fue necesario acomodarnos de un modo en el que pudiéramos tener práctica con las manos, pero también conocimiento pues más de datos. ¿Cómo se le dice ese conocimiento? Bueno, ahora vamos a platicar con Plácida, que nos va a decir cómo recibieron a los estudiantes, cómo fue la experiencia de atenderlos y qué situaciones se daban. Fueron a visitar allá en la comunidad y llegaron en el taller que tenemos de costura en Tenecho. Ahí llegaron y como nosotros somos un grupo grande, entonces nos repartieron a los jóvenes. Cada quien le fue a enseñar al joven lo que uno sabe hacer. El que sabe armar le enseñó al joven cómo armar. Y la que sabe bordar nada más, pues le enseñó al joven cómo se hace para bordar el cuadrillé. Y después los llevamos a la casa para enseñar en la casa cómo trabajamos en la casa. Y después les hicimos de comer lo que sea, lo que nosotros allá en la comunidad consumimos. Y ya después ellos nos dejaron unos diseños que nosotros debíamos de elaborar, pero que llevara el bordado náhuatl. No recuerdo mucho cuáles eran los diseños que nos dejaron, nomás me acuerdo de el traje de baño y de un muñeco. Sí, no me acuerdo cuáles más, pero fueron los que elaboramos. Nos llevaron el modelo, pero querían el mismo modelo, pero con diseño náhuatl. Pero sí. En este ejercicio, los estudiantes lo que habían hecho era que con las técnicas que las mujeres les enseñaron, realizaron todo el proceso de creación de nuevo producto y no les ponían un bordado como tal, pero sí les ponían un dibujo o algo para explicarles que en esa parte iba el bordado. Y las mujeres artesanas tomaron el diseño, ya sea como
con patrón, en su mayoría. Algunos daban instructivos y otros mandaban la fotografía de algo similar o algo, o mandaron hasta a veces lo que ellos habían hecho con otras telas y a lo mejor nada más le pegaron el dibujo. De esa manera, las mujeres recibieron la tarea y ya terminaron el producto o la obra. Para nosotras como Tlali, ¿qué podríamos platicar de qué sucedió durante el proceso de recepción de alumnos? Tuvimos que hacer las adaptaciones al tema de la logística, Carmen gestionó a través de Tlali una serie de apoyos del municipio para poder acercar a los jóvenes y justamente pues facilitar que puedan estar en la comunidad, obviamente con el apoyo de los profesores, porque ellos gestionaron como los camiones grandes de traslado a la Huasteca y pues ya los movimientos específicos de los grupos pequeños ya fueron gestionados a través de la organización. Algo bien interesante es que trataron de que fueran dos o tres alumnos por persona o por integrante de los grupos, y eso facilita que no lleguen de repente 10 jóvenes en un espacio con una artesana o su familia, sino que en número estén más o menos en igualdad, porque se generan diálogos interesantes y más profundos para poder resolver, pues, identificar las necesidades, ver desde dónde pueden apoyar y así. Otra cosa, aparte de esa gestión, pues la preparación con lo de las autoridades y eso para que sucedieran estas dinámicas y en donde fuera necesario hubiera apoyo. Y pues básicamente fue eso, creo. Bueno, la preparación también de los grupos que iban a recibir, a lo mejor que estuvieran preparadas las mujeres para ver si iban a ser 10, 5 o 6 personas las que recibirían en sus casas. Entonces, toda esa preparación la hicimos como organización en Tlali. Mientras seguro los maestros por su lado, pues preparaban a sus alumnos para poder participar, hasta en el respeto de tomar las fotos y estos elementos que son de convivencia, pero que de repente, pues, sí puede ser hasta invasivo. Entonces, fue como muy respetuoso el marco y muy relajado y bonito. Después de eso, las mujeres se quedaron como 3 semanas o 4 con el diseño y comenzamos a trabajar cada una con su producto. ¿Quieres volver a platicar, Plácida, cómo te fue al volver a hacer el producto? Si fue fácil, difícil, si era viable con esa tela. Todavía no sé, por dar muy bien, menos agarrar la máquina. Entonces para mí sí es muy 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 difícil, porque la tela que ellos nos pidieron como para el traje de baño es la tela licra, entonces eso es muy difícil para coserlo en la máquina. Para mí eso fue muy difícil. Y el bordado, ese fue fácil. Agarrar una máquina y coser la lista. Bueno, y ahí también nos ayudó a experimentar con nuevas telas o nuevos productos. Finalmente hicimos una visita donde ya no todas pudieron participar, porque en realidad participaron alrededor de 50 mujeres que son parte de los grupos. Y y eran más o menos 10 grupos. Hay grupos muy grandes como el de Plácida, que eran 19 mujeres que recibieron, y grupos pequeños como el de, por ejemplo, Maribel, que son 3 mujeres las que recibieron estudiantes. Entonces hubo esa distribución requirió que solo las representantes del grupo fueran a San Luis, a la universidad, y yo creo que ahí fue un reto muy bonito para muchas mujeres que, aún siendo ellas mamás de jóvenes que estudian en la universidad, nunca habían entrado a una universidad. Entonces, tomar el espacio para tener el intercambio con los jóvenes,
ser ellas las que revisaban los productos y decían, esto se puede hacer o esto no. Esto es, no puedes cortar la estrella porque significa una cosa y sin tales cosas significa otra, o no puedes, un montón de limitaciones que encontraron en los diseños de los jóvenes, y los jóvenes tuvieron que hacer ya otra parte más colaborada para volver a reescribir la idea que tenían. Entonces nos presta. Ay, qué bueno. Margarita, gracias por estar ahí también. Hicieron los estudiantes modelos similares como este, que es el que le mostraron a los estudiantes, y las mujeres lo hicieron con su propio material. Entonces tiene nombre, nos enseñaron a que también se nombraba a la artesana, y esta es una muestra que conservamos porque creemos que es algo que podemos seguir haciendo hasta ver las etiquetas y la forma en la que nosotras no hacíamos esa presentación antes. Y de ahí, bueno, no sé si sea prudente que Margarita nos ayude a complementar lo que haya pasado en la universidad. Sí, chévere. Casi la aviento. Margarita, ¿estás ahí? O que nos avise cuando pueda. A lo mejor está como yo que andaba conectando todo. Bueno, y Margarita es maestra. Ah, sí, sí. Gracias, Margarita. No podía conectar mi micrófono, pero ya está. ¿Qué les comento al respecto? La experiencia que nosotros tuvimos desde la universidad cuando las recibimos fue muy cálida y fue también, yo utilizaría la palabra extraordinaria, porque ya había una conexión con respecto a cada uno de los estudiantes en cada una de las casas y con las artesanas que llegó, ya como un sentimiento de que ahí estaban sus maestras. Es decir, las artesanas se convirtieron en esta figura guía, en esta figura de acompañamiento hacia el aprendizaje de las y los estudiantes. Más allá, ya estaba superado totalmente el objetivo inicial, que era el deseo de desarrollar un producto por el deseo de conocer a la persona que te lo estaba enseñando, que te estaba enseñando o que te estaba compartiendo esos conocimientos. Entonces, para los alumnos, de regreso, compartir lo que ellos saben, o sea, mostrar cómo es que ellos, digamos, crean las cosas, cómo es que las exploran, incluso mostrar lo que ellos ya habían aprendido en las casas de las artesanas y cómo lo estaban aplicando, era un deseo de compartir, básicamente. Creo que esta fue como lo que se vivió dentro de la escuela, recibiéndolas a ellas. Un honor, la verdad, y aprovecho para decirlo, el que hayan estado con nosotros en un aula, en una sesión de clases. Gracias, Margarita, por compartir. Ahí va, Carmen. Bueno, después de esa visita, que yo creo que para muchas fue una emoción grande, también me acuerdo mucho que la casa de Margarita tiene muchos cuadros, tiene muchos dibujos, mucho arte, tiene un techo como de jarrito y está hecha de tierra. Entonces las mujeres se imaginaban a lo mejor que iban a ir a un departamento así, en un edificio, no sé, y llegar a una casa tan llena de sillas tradicionales, de objetos que en su casa también hay, le tomaban fotos para ver cómo estaba adornando una sala o cómo había unos pájaros de plumas reales y cosas así. Y se me hizo bien, porque a veces cuando los estudiantes o los maestros van a la comunidad primera vez, bueno, yo también seguramente, nos la pasamos tomando fotos,
y ahora vivimos como la otra parte, bueno, me decía Margarita, pero para nosotros la parte de explorar y de cómo mirar lo que creemos que ya no se usa, pero sí tiene valor. Y creo que eso es, fue interesantísimo para las familias, la casa, que sea, haya sido una cena específicamente en la casa de Margarita, que tenía, tiene una gran valoración por los muebles rurales, y son los mismos que están en nuestras casas. Después de eso, las mujeres se dieron el tiempo de trabajar, como nos comentaba Plácida, el resto de las telas, el modificar los diseños y así, y tuvimos una fecha de entrega, que volvieron a venir los estudiantes a la ciudad, a Ciudad Valles, que es parte de la Huasteca, y ahí ya se entregó el producto, y cada estudiante hizo el pago del trabajo que la artesana había hecho, pero también algunas artesanas lograron quedarse con algunos productos que realizaron, y porque lo duplicaron, y de ese modo tenían ya patrones para seguir usando. Después se hizo un evento en el museo, y y creo que era una emoción que ya traían las mujeres, porque cuando fueron a México, pues vieron que había en el Museo de Artes Populares, hay piezas de todo México, pero no hay nada de la Huasteca. Hay una taleguita, no sé si alguien quiere platicar cómo les fue en el Museo de Arte Popular en México. A ver, aquí va a platicar Felipa. Yo lo vi nomás una talega, estaba colgado ahí, ya, donde tenía las artesanías, ahí en el museo. Y yo intenté. No, Carmen, no le escucho muy bien. Ahí después, a ver. No sé si escucharon. No, que repita, no se le escuchó. Platica el tamaño del museo. Bueno, empieza. Yo fuimos allá en el arte popular y lo vio nomás una talega bordado, y yo intenté, quería yo donar un quexqueme, pero no le dio, ahí después, cuando hayan una invitación, entonces voy a donar un quexqueme para que queden allá un recuerdo de la Huasteca. El Museo de Artes Populares es el museo de México que resguarda todo el arte de todo el país. Y en un edificio, ¿de cuántos pisos era, Felipa? Dos. Como dos pisos, o tres, o cuatro, porque caminamos muchísimo. No había nada más que una taleguita. ¿Una taleguita? ¿Como de qué tamaño, Felipa? Como de 30, así 30 cuadrados. Para nosotras, eso es, y aparte el letrero de la talega dice, de algún lugar de la Huasteca, ni siquiera dice de la Huasteca Potosina, no dice Tancanwitz, no dice Aquismón, no dice ningún lugar preciso, y esa es una dificultad porque hay muchísimo arte, sobre todo de Oaxaca, que viene hasta el nombre de la artesana, el lugar de donde es, y un reconocimiento. Y eso nos hace sentir como si el arte de la Huasteca, pues no existiera. Y mucho menos había trabajo en agua que podrían aparecer aquí. Este es bordado tenic y este es bordado en agua. Entonces aquí se puede apreciar la diferencia. Este es bordado tenic antiguo, ¿sí, verdad? Ahorita le pedimos a Felipa que se nos explica un poquito. Finalmente, para nosotras el tener la inauguración de este espacio con los productos que logró la universidad, tener acceso a un museo, cosa que como dijo Felipe, ella dijo, yo te dono un quexquem, y le dijeron luego, y sin embargo a la universidad sí le reciben, sí hay una vinculación para poder tener un espacio en el museo. Yo creo que ahí sí Margarita nos ayudara a platicar y exponer ese momento del museo, que para mí también fue muy muy bonito, muy mágico para todas, todo. Sí, desde el inicio, cuando tuvimos contacto con el Play y luego después con las compañeras artesanas,
ya la universidad nos estaba a nosotros empujando a que tuviéramos esta vinculación para poder luego conocer sobre los resultados. Es como un hilo que no termina, es decir, la responsabilidad de exponer los resultados es parte de la construcción del conocimiento. En ese sentido, exponer en un museo, pues también es darle vida, es darle vida a lo que está sucediendo, no solamente tener el pasado presente, sino el presente presente. Quiero utilizar esta idea. Y por eso, para la institución, pues era importante dejar en este recinto un testimonio de traer estos otros saberes a la universidad. No es nada sencillo, porque reconocer los objetos, la artesanía, los productos, como un saber tácito, no es comprensible ni del todo aceptado en la universidad. Vemos los productos como algo que, o con los objetos como algo que es solamente comercial o turístico, pero tienen también este otro valor, es un saber. Entonces, así se armó esta exposición, se armó como un diálogo entre saberes y se mostraron los productos, pero también se mostró la técnica, es decir, en qué consistían estos procesos que traían en sí mismos todo este conocimiento. Y además fue un momento de, yo diría, especial del encuentro, porque todos, era como volver a releer lo que hicimos y releerlo además ya con mucho público que lo veía por primera vez y por lo tanto pues no lo iban a cuestionar quien estuviera de acuerdo, nos iba a reconocerlo también o a felicitarnos, pero también estábamos expuestos a la crítica del propio trabajo que estábamos haciendo. Y creo que en ese sentido, una de las cosas que después nos valoraron fue que estuviéramos presentes todos los involucrados. A ver si ahorita nos platican también ellas cómo lo percibieron al momento en el que pues, se prepararon para ir. Y también nos recalcaron que fue muy importante, sobre todo para el público en general, leer, no sé si recuerdan que había como un tipo como de paneles, unos carteles, donde se mostraban los materiales, los procesos, era algo muy gráfico, y entonces se entendía por qué había ahí productos distintos, o exploraciones, caminos, rutas, no sabíamos cuál de esas después es la que se asienta y la que sigue siendo, digamos, se queda en la comunidad o la comunidad la recrea o hace otra cosa, no lo sabemos. Pero sí estaba ahí lo que habíamos vivido. Estuvimos entonces organizándonos para poder ir y volvió a ir una comisión muy pequeñita, porque pues para nosotras era un poco difícil el que todas pudieran ir nuevamente. Entonces se hizo todavía una comisión más chiquita, como de 6 o 12 mujeres, no me acuerdo bien. Y en ese momento nos apoyó la Secretaría de Turismo para el traslado y tuvimos hasta un paseo en la ciudad. Y yo creo que el reto o el gusto más bonito fue presentar en el museo, tener los medios de comunicación, y se publicaron muchos de los objetos. El tipo de productos que finalmente quedaron son como esta, que si se fijan, ay, si la ven, resguarda la artesanía, pero la vuelve algo útil o más del tamaño, por ejemplo, de una tablet, ayuda a que la gente lo pueda usar con su dinámica diaria. Y este es como el producto original, la talega de la que hablaba Felipa,
que solamente había una en el museo, y tuvimos la oportunidad de poner en el museo nuestros productos tradicionales junto a los productos diseñados por los estudiantes y las estudiantes de la universidad. Después de eso, tuvimos servicio social con algunos de los estudiantes que quisieron seguir apoyándonos, y también las mujeres estuvieron reutilizando el material para conservar diseños, y en ese tiempo todavía no ha pasado el COVID, entonces teníamos nuestro espacio de comercialización. Alex, ¿nos puedes platicar qué productos has visto que siguen trabajando las compañeras? Bueno, para empezar, la experiencia del museo había sido muy aspiracional, porque efectivamente fuimos a la Ciudad de México con 30 compañeras como Felipa, y fueron Luzma y varias compañeras que fuimos a ver diferentes espacios a través de la Secretaría de Turismo que nos apoyaron, y pasamos a museos como el de Lina, como el de Artes Populares, y en el de Alina, por ejemplo, ver unas casas como las suyas con los mismos elementos, o con eso era como bien importante, no sé si ahorita nos comparten también eso. Y luego, cuando estuvo la exposición de los materiales, fue bien bonito porque los montaron como museo, con mucho respeto, con todos los elementos que habían visto ya en esos otros espacios, y eso la verdad es que fue como bien gratificante. Y luego además hubo un momento de espacios donde pudieron hablar y compartir, y creo que, bueno, ahí Maribel pudo participar dando un mensaje, y para ellas fue como bien bonito. De los productos que siguieron haciendo, yo vi todavía, es más, actualmente recién fuimos a visitar a Maribel, y ellas todavía hacen la pieza de como para estar, es una pieza para colocar en la puerta, para colocar cartas y cosas, y también unos ositos que hacen de telar de cintura. Entonces siguen o los manteles ajustados a otros elementos que no sean solo los manteles del plato, sino portavasos, ese tipo de cositas, que fueron trabajos que se dieron en este ejercicio. Todavía los comercializan, todavía los integran en sus catálogos, digamos, de actividades. Quizá algunas otras no, porque hay ciertos elementos que son difíciles de conseguir, sus broches o cositas. Por ejemplo, el caso del traje de baño. Plácida, ¿has podido volver a hacer el traje de baño? No. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta trabajo? Es que como le digo, que yo no sé coger una máquina y es muy difícil. ¿Y la tela la venden cerca? No podía ir, lo buscamos y no conseguimos. Bueno, no sé si escucharon esta última parte, pero hablábamos de las dificultades para replicar, porque los jóvenes pues viven en la ciudad capital y tienen acceso a otra gran variedad de telas que a lo mejor aquí no tenemos. Pero otros como estos materiales que son fáciles de conseguir, que ha sido, o que ellas mismas elaboran, como el caso de la tela de los ositos de peluche, bueno, no son de peluche, son ositos de telar de cintura, pues lo siguen haciendo. Otra cosa que pasó después, maestra Margarita, si nos puedes platicar de cómo pasó con los estudiantes después de esta experiencia. Sí, me parece que uno precisamente uno de los aprendizajes para los y las estudiantes era que los productos que son para la vida diaria, que son productos cotidianos, entendieron también que podían llegar a propuestas muy sencillas menos complejas en el sentido de la cantidad de accesorios que se requieren para poder realizarlas. Creo que ese es uno que también consideraron después de la experiencia. El otro es
la importancia de conocer precisamente el entorno. El entorno es algo, no solamente es donde se usan las cosas, sino también los materiales y los lugares donde se hacen las cosas, y luego los procesos de la distribución. La cosa bonita que tienen los objetos que hacen las artesanas, los objetos que a lo mejor llegan a ser algunos diseñadores, es que son nómadas, andan por todo el mundo por su dimensión, por su practicidad. Y sin embargo, a nosotros nos enseñó a pensar en la responsabilidad que tiene eso, o sea, que tiene el hecho de que los objetos se mueven, están en todos lados. La responsabilidad es tener capacidad para poder decir, se pueden seguir haciendo con los recursos que hay, que eso ya es un principio de sostenibilidad, hacerlo con lo que hay, y que a donde lleguen realmente tengan una vida larga, de, los usen, los quieran seguir usando. Entonces esa reflexión también surgió a partir de tener este contacto. La otra es el atreverse a que las ideas surjan en el momento en el que uno está sintiendo los materiales y está platicando con otra persona sobre sus experiencias, y dejar que también ese, como la exposición lo decía, ese diálogo entre todas las personas que están involucradas para que un producto salga, ese diálogo permita que también el objeto adquiera sus características. No solo, y esto sí es un aprendizaje fuerte para ellos, o sea, no son mis ideas, solo mis ideas, porque hay que reconocer que hay muchos saberes de muchas personas que están permitiendo que se logre. Y la otra, el último, yo diría, no porque sean todos, sino porque fueron muy significativos. El otro aprendizaje creo que tiene que ver con tener el tiempo para escuchar lo que las otras personas te están informando, te están diciendo sobre lo que tú estás diseñando, creando, haciendo. Es como saber aprender hasta cierto punto, porque las artesanas lo hacían con el propio trabajo. Yo le decía a Carmen que a veces nosotros, como maestros universitarios, nos convertimos en docentes de verbo, en el sentido de que todas nuestras ideas pues están muy así, muy verbalizadas en la teoría, en el discurso, y pocas veces guardamos silencio y mostramos el hacer. Y esto impactó mucho a los estudiantes con la relación que tuvieron con las artesanas. Fue un aprendizaje más poderoso mostrar lo que mis manos hacen, que mis manos hablen por lo que saben hacer. Y creo que eso fue otro valor que yo rescataría de este encuentro que tuvimos. Bueno, después de eso también para nosotras fue como motivador ver que podíamos generar una experiencia así. Yo creo que también fue bien interesante que nos empezaron a invitar, por ejemplo, a una exposición, a un expo de artesanas, en donde se reúnen universidades, museos y así, y conversatorio creo que le llamaron, y nos invitaron para participar, y fue bien, bien gratificante que la mayoría de las ponencias participativas desde las artesanas estaban nuestras compañeras. Estaba Maribel y Tomasa, Maribel y su familia, exponiendo en la recuperación del telar de cintura y la reproducción para no volver a perder la semilla de algodón local. También estaba nosotras con una mesa para exponer sobre el ecotianguis y cómo la economía solidaria puede provocar seguir haciendo
el cuidado de nuestros productos artesanales. Y estaban los estudiantes de la USLP compartiendo cómo había sido su experiencia de aprendizaje con las y los estudiantes, con las artesanas. Y pues no sé si alguien quiera platicar de esa vez que fuimos al Museo de San Luis. Y si no, que si Margarita nos ayuda a platicar cómo estuvo los estudiantes exponiendo y cómo nos fue en esa experiencia, porque fue también bien, bien única. Sí, no, y fue muy, muy, no sé ni qué nombre darle, muy ruda, difícil, porque la mayoría de las personas, digamos, se convergen muchas personas del país, y había muchos, precisamente, investigadores. Esto que les acabo de decir, desde una, digamos, lo que estaban presentando eran sus trabajos, desde una reflexión muy seria, muy propositiva, y en el momento en el que nosotros empezamos a hablar acerca de esta experiencia, pues es evidente que ellos lo primero que criticaron fue esta primera idea de que nosotros fuéramos a decirles a las artesanas qué era lo que sí se vendía y qué era lo que no. Que nosotros, los jóvenes hablaban de, expresaban o estaban expresando que habían sido recibidos en casa, que las artesanas habían sido muy generosas, e incluso eso fue criticable en ese momento porque llegaron a decir, pues sí, si se dan cuenta, ustedes reciben todo. Entonces, ustedes son los invasivos y los que van a llenarse de cosas, pero nada dejan. Y yo recuerdo que en ese momento que también estaban algunas de las compañeras artesanas, también estaban escuchando, varias de ellas pidieron hablar. Y llegó un momento en el que alguien dijo, oigan, pues sí, pues que hablen. O sea, el intercambio solamente se estaba dando entre las y los estudiantes que estaban exponiendo sus experiencias y el público de los universitarios investigadores o personas que realizaban, digamos, académicos investigadores. Pero las artesanas no habían hablado en ese espacio, siendo público. Y ya habla una de ellas y comenta, dice, yo también quiero aprovechar, dice, para agradecerles a los jóvenes lo que nos mostraron, lo que nos enseñaron, lo que vimos. Y quiero decirles, lo estoy diciendo de manera muy resumida, y quiero decirles que cuando quieran pueden regresar a mi casa. Yo siempre los voy a recibir en casa. Esto después nos hizo pensar que muchos de los que estábamos ahí, voy a hablar en plural, como maestros investigadores, habíamos hecho investigación, pero no habíamos sido recibidos en casa alguna. Habíamos estado haciendo investigación sobre los productos, casi siempre sobre los productos, y pocas veces habíamos logrado el contacto con las personas. Lo más importante al final somos nosotros. Nosotros que como personas nos contagiamos, nos contactamos, nos encontramos y creo que el estar ahí y estar juntos y vivirlo juntos, ese escenario de crítica nos fortaleció en esas relaciones. Por nuestra parte, estábamos ahí cuando vimos lo que comenta Margarita, sí fueron duros los investigadores, porque los estudiantes decían, para mí, yo les puedo dar mi diseño porque no importa que no me lo paguen. Y entonces fue es el detonador que hizo que los investigadores, que su única forma que habían tenido de presentar a la artesana o artesano con quien habían trabajado era una fotografía en la primera o segunda diapositiva, y todas las demás eran sobre los objetos
y sus conocimientos, sus interpretaciones, hasta 60 diapositivas estábamos viendo por investigador o investigadora, estaba cambiando totalmente, y aún así ellos les decían a los jóvenes que no tenían que ser ellos nada que agradecer y así. Por eso las artesanas se levantaron a defender, fue lo que sintieron las compañeras, decían, es que son como mis hijos, y ya aprendieron un poquito de lo mío, y se levantó una y luego otra, y todas estaban diciendo lo contentas y orgullosas que estaban de así, haber sido parte de este proceso. Y creo que también cambia la forma, en lugar de ser parte de una foto, somos parte de una experiencia de vida. Y de ahí, como les comentaba, hay estudiantes que después quisieron hacer su servicio social, que se han vinculado con las artesanas para seguir generando diseños, y algunas artesanas siguen manteniendo algunos productos a la venta que son fáciles de volver a hacer, o tenemos los materiales accesibles. Y como organización hemos desarrollado, otros grupos de trabajo. Recibimos también estudiantes de gastronomía que vienen y aprenden sobre la cocina tradicional. Hemos tenido aquí gente que luego va y concursa en la tele y hasta se gana cosas, pero aquí aprendió con nuestra alumna, y ahorita Irma nos va a platicar de cuando recibimos rápidamente estudiantes que tienen que ver con gastronomía. Buenos días, yo soy Irma. Recibimos saludos de la universidad, y nos ayudaron ahí con la cocina a preparar chocolate, a preparar pan y otros pues hacer tamales, pero sí nos apoyaron mucho, y ellos aprendieron y se fueron muy contentos. Y además de los estudiantes, ¿dónde más has enseñado? Aquí en la escuelita también hemos enseñado a hacer pan y a hacer tamales. A los consumidores también les hemos estado enseñando a comer lo que nosotros cultivamos aquí en la Huasteca. ¿Cómo si se dobla el tamal? Y a ver, ahora nos va a platicar Gaby sobre una experiencia que ha recibido estudiantes y otro tipo de practicantes. Hola, buenos días. Yo trabajo en la casa, yo con mi papá, mi familia bienvenida, ya hemos recibido varios grupos de estudiantes de diversos países y ciudades, que siempre han mostrado gran interés por las plantas, y les gustó mucho aprender cómo se lleva el proceso de la canela. En algunas rotaciones pensaban que la canela ya estaba colgando y empaquetada. Y al estar con nosotros se dieron cuenta que no es así, que es un proceso, valoran el precio al que se le paga. Y últimamente ya nos hemos vinculado, como oyen, con universidades, también con ecoversidades que hemos recibido aquí, y universidades extranjeras, estudiantes de otros países, y pasan días viviendo la tradición y también aprendiendo. Y la última experiencia que tenemos es que lo queremos hacer más público, que es con una turoperadora. Si platicas, ¿sabes cómo nos está yendo? Buenos días, mi nombre es Adelina. Bueno, yo participo con las compañeras, y con ella he recibido, bueno, sí, de la casa, ¿verdad? Y a veces tuvieron que acostar los carambolos, hacer el agua, hacer la cocina, hicimos una comida que se llama huevos ahogados, y que les gustó mucho el agua igual. Y huevos les preparé también en hojas, que le llaman es huevo enojado. Pues de esta manera también estamos abriéndolo para que niñas, niños, familias en general puedan tener una experiencia de aprendizaje vinculada con un turismo más sostenible, pero que a la vez libera pues las mentes y las saca de las aulas.
Pues creo que por nuestra parte es todo. Ah, no, tengo una sorpresa. Próxima ruta. Buenos días. Yo de mi parte, pues soy productora de café. Y pues aprendí algo nuevo aquí con mi compañera Gaby, que fuimos a su parcela, que pues le limpiaba el caminito por donde quería que pasaran las personas. Y le dejaban las cáscaras de hoja por donde no querían que pasen. Como hacer como una ruta. ¿Y qué vas a hacer ahora? Es limpiar mi café. Limpiar por donde quiero que pase, por donde no, porque pues, a veces pues llevamos café chiquitos y pues si no nos limpiamos pues, por donde va a pasar la persona, pues se va a ir como hormiguitas y nos va a pisar. Y entonces ya estamos desarrollando la ruta del café. Felipa recibe también en su taller y así todas estamos con esta inquietud. Y seguro cada una vamos a ir viendo qué proyectamos y visionamos para el futuro. Margarita, no sé si quieras cerrar con algo. Y pues, por parte de la organización, yo creo que nuestro cierre sería que pensábamos que después de que ya no teníamos recursos para sostener el equipo, íbamos a hacer, pues ya final, nos acabábamos ahí. Y desde el 2018 ya tenemos un proyecto que nos sostenga como ingresos, pero nos está permitiendo mantener los procesos locales y comunitarios con estos ingresos que se generan a partir de la participación de estudiantes y familias en la vida productiva de nosotras. Y pues ya nosotras también estamos desarrollando nuestra ruta de vainilla porque somos productoras de vainilla. Muchas gracias. Y Margarita, si nos hace favor de hacer algún comentario final. Sí, gracias. No sé si se está escuchando. Sí, se te escucha, Margarita. Bueno, pues despedirme, aprovechar el espacio para despedirnos. Nosotros estamos acá en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y yo creo que después de todo lo que hemos platicado y hemos también compartido con ustedes, me quedo pensando que cada vez que tenemos oportunidad de presentarnos juntas, también surgen nuevas ideas. Agradezco la invitación, agradezco el espacio que nos brindaron a quienes hayan organizaron estas pláticas, porque nos da la oportunidad a nosotros, digamos, a ellas como artesanas, a Tlaye como asociación y a nosotros como universitarios, a seguir imaginando pues nuevas tareas, nuevas proyectos, nuevos momentos para seguir manteniendo el contacto. No lo hemos dejado desde entonces y creo que cada vez somos también mejores personas por eso, porque nos seguimos viendo. Gracias. Qué lindo, muchas gracias. Tal vez alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo. Ese Rigo está ahí intentando meterse. Yo solo quería comentar, ya hasta que Alen se anime, que creo que es tan valioso tener una experiencia como la de ustedes acá, en reimaginar la educación, porque, y cómo la cuentan, es muy bonito, y la experiencia de cada uno. Porque a ratos como que nos olvidamos de los detalles y ahí está el detalle, como que la riqueza y la belleza está en las pequeñas cositas. Y yo cuando escuché a Carmen de esta experiencia, dije, uy, qué bonito, o sea, qué bonito sería seguirla compartiendo. Y como para la gente en Latinoamérica, para la red y para todas las personas que puedan escuchar, porque La experiencia que ustedes han tenido es muy, muy linda. Y justo ayer con Víctor en este conversatorio sobre universidades alternativas, decían como que a ratos está bueno como el valorarnos, digamos, o sea, legitimarnos de alguna forma más allá del título de la universidad y esas cosas.
Y creo que estos espacios también son como para eso. Entonces, más bien, qué bonito y muchas gracias por compartir la experiencia que me parece a mí muy, muy enriquecedor. Eso les cuento. Laura. Sí, gracias. Laura dice que muchas gracias. Compañeras, larga vida y a sus proyectos, sus saberes y su vida. Gracias, Laura. ¿Alguien más quiere decir algo? Unas palabritas. Señores. ¿Alguien más quiere platicar? Que vengan pronto. Aquí las esperamos. Aquí las esperamos, compañeros. Fue mucha aportación para nosotros, los artesanos, el que nos... Fue mucha aportación para nosotros, los artesanos, porque en cualquier prenda se puede aplicar lo que es el bordado tradicional. Bueno, muchas gracias por la visita y cuando gusten, los esperamos. Las puertas están abiertas para todos los jóvenes. Pues muchas gracias por estar escuchando y también gracias a Margarita, que como dice, seguimos en una vinculación que no ha parado con un proyecto, sino que se van estableciendo esas relaciones, así que están invitadas a formar parte también. Bueno, estamos semillas, plan siempre igual a gente pasar loco. Muchas gracias y que gustan venir a visitarnos. Muchas gracias por escucharnos y ojalá que vuelvan pronto. Muchas gracias para escucharnos y esperamos que luego los vemos aquí. Aquí nada más ya, estamos ante ahí en Guava y Cuala, en el Salab, a la de Guantanamo, o pero chupos mi blas, o ponte de ya la gente, para que solme y ganan algún traslado de apoyo. Muchas gracias por habernos escuchado y habernos de venir aquí a la Huasteca, nosotros lo recibimos. ¿Qué tal? Ecovertidad es global, el que sigue.